no veo ninguna, ¿cómo le quiero decir? Ninguna coyuntura especial de la visita que se hizo a Venezuela con las elecciones en Honduras. Creo más que por cuestiones políticas proselitistas que se quieren aprovechar de eso. Por eso fue mi mensaje también hoy, que no utilicen a las Fuerzas Armadas en su esquema de proselitista, que se midan en las urnas y el pueblo sabrá juzgar y premiar a quienes compitan. ¿Quieren dividir a las Fuerzas Armadas? Ellos tuvieron su tiempo, los que hoy están retirados, y no me refiero a todos los retirados, hay hombres y mujeres valiosas que están retirados, pero tuvieron su tiempo y hicieron poco, nada. Se midieron elecciones y más bien casi desaparecen sus partidos. Hoy por lo menos ya sacan la cara y dicen, ok, yo quiero ir a elecciones. Ya no se están escudando en asociaciones famosas que dicen que defienden la democracia, que van a la calle con banderas de Honduras. No, van a participar en un proceso electoral. Qué bueno, los felicito y el pueblo los va a castigar o los va a premiar. Usted hizo una locución que deben de ir a las urnas a buscar también estos votos de los hondureños. Sí, porque usted hace 2 años, hace un año, se escudaban en asociaciones por la defensa, por la democracia, que no queremos el comunismo, que no queremos el socialismo. Y hoy al final fueron y se inscribieron en un partido para presentarse en elecciones. Eso era al final lo que querían, participar en elecciones. Así que los felicito, que les vaya bien y que el pueblo los premie o los juzgue. Ahora que estamos en vivo, quiero repreguntarle lo que hacía la pregunta a mi compañero acá. ¿Hay temor por parte de algunos hondureños la visita suya a la hermana República Bolivariana de Venezuela? ¿Hubo un fraude? ¿Se habla de fraude? ¿La gente, los hondureños creen esto mismo? ¿Qué puede decir el secretario de Defensa? Bueno, nuestro marco no tiene nada que ver en la visita de elecciones. Nuestro marco fue una invitación que se recibió el 11 de julio en los cuartos Juegos de Cadetes Militares organizada por el Consejo Internacional Mundial de Deportes y que la sede es Venezuela. Hace 2, 3 años la sede fue Rusia. En 2 años después los países participantes van a designar qué sede es. Que se haya pues incursionado, que haya estado en las elecciones, eso es tema aparte. Nuestra presencia fue en el marco de los cuartos Juegos de Cadetes Militares para conocer las diferentes destrezas donde podemos participar. Y mire, yo no sé, pero en el pasado nunca se habló de los oficiales que fueron a recibir capacitación en Venezuela, en el marco de cómo también enviamos intercambios a Nicaragua, a Guatemala, a El Salvador, a Estados Unidos, a las diferentes universidades que tiene el ejército de Estados Unidos. Ahí nadie dice nada. Entonces, todo lo que tenga que ver para fortalecer la integración y el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas, ahí vamos a estar. ¿Se va a hacer el presupuesto desde el Congreso Nacional de la República para el proceso electoral? Sí, es una pues, disposición del Consejo Nacional Electoral, así como todos los años cuando las Fuerzas Armadas pues, participan y se ponen a disposición del Consejo Nacional Electoral. Ya se tiene la experiencia de años anteriores para poder formular este presupuesto de acuerdo a las diferentes misiones que va a Y realizar. quiero finalizar por mi parte, aprovechando acá también que estamos en vivo con otros compañeros. Isla del Cisne. Isla del Cisne va, la construcción de la cárcel va, es necesario el aislamiento total de las personas que hoy pues siguen guardando prisión. Le voy a dar un ejemplo, hoy a las 5 de la mañana las novedades que recibió su servidor, personas capturadas por intentar introducir droga al centro penal de Yoro, que se escudan en visitas familiares. Ayer, personas capturadas porque en papel higiénico querían introducir cocaína. Ese es día a día. Todos los días recibimos esas novedades de los diferentes centros penales. El aislamiento es urgente para que podamos evitar todas estas cuestiones que yo le estoy mencionando. Así que se lanzó nuevamente las invitaciones para que puedan participar las empresas que están interesadas en construir la cárcel en Isla del Cisne. Y la reunión con Vladimir Padrino en Venezuela, ¿qué es lo que deja, señor secretario de Defensa? Conocer estas destrezas que le mencioné. Mire, cuando su servidor asiste a Guatemala, reciben como honores como reciben a cualquier ministro de defensa, así como cuando nos vienen a visitar ministros de defensa de otros países o oficiales de alto rango. Así que en ese marco fue nuestra visita, específicamente como conocer un poco más sobre la industria militar, también de las capacidades que puede tener nuestra industria militar de las fuerzas, el INFA, que no solo se dedique, por ejemplo, a confeccionar uniformes, sino que usted ya lo vio, hoy estamos haciendo raciones, el INFA las hizo, hoy está haciendo paracaídas, también el INFA participa, hoy estamos haciendo fusiles de plástico, el INFA está innovando en ese sentido, así que también recogemos esos ejemplos para poder implementarlos En aquí en Honduras. septiembre se hace la convocatoria ya a un proceso electoral. ¿Está garantizado por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras?
que así lo manda la Constitución, no debe haber ninguna duda. Y en ese sentido se está trabajando de acuerdo a cómo manda la ley. Gracias, el señor secretario de Defensa, este mediodía con nosotros, preguntas de lo que sucede en este sector. Compañera, si no hay alguna consulta directa para el secretario de Defensa, continúo con ustedes, pero si lo hay, pues con gusto lo podemos hacer.